¿Es mejor malo por conocido que bueno por conocer? Para ti, ¿qué representa el cambio? ¿Qué tan abierto o abierta eres a este? Si bien los seres humanos nos enfrentamos constantemente a diversos procesos, a un constante fluir de situaciones que nos llevan de un estado a otro, esto no nos deja fuera de la angustia e incertidumbre que nos generan. ¿Qué es la resistencia al cambio? ¿Por qué nos cuesta trabajo admitir que las cosas pueden cambiar? ¿Aceptar los cambios es solo cuestión de actitud?